Everyone, welcome to my channel. Bienvenido una vez más a mi canal. Aquí estamos ya en la República Dominicana, establecido, ya levantado hace un ratito ya. So, va a ser un día bien interesante porque ya hoy nos vamos para Colombia, mi gente. So, aquí tengo mis brothers aquí ya, Chile, preparados. Colombia Tree, we're ready, bro, we're ready, yeah. Yes. Tenemos todos los suits ready aquí. Tuvimos que levantar a vos. ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? Gente, está que se levanta lo más tarde posible aquí. Raymond, wake up, Raymond. ¿Dónde está, tío? Bueno, mi gente, como pueden ver, estamos aquí en Dominicana, vea. Un calorcito bien tropical, realmente. So, mi gente, ya ustedes saben, estamos aquí. Ya, como le dije, realmente vamos a desayunar ahora. Luego de desayunar, ya nos vamos a dirigir al aeropuerto. Ahora sí, rumbo a Colombia, mi gente. So, espero que sigan disfrutando de este colegio y ya ustedes saben. Bueno, mi gente, aquí estamos, ya Ramón apareció. Ya estamos aquí, mi gente. Estamos ya camino a desayunar. Y ya, como les dije, vamos a hacer trayecto al aeropuerto para ya coger rumbo a Colombia. So, síganme lo bueno, que esto está comenzando. Vengo. Estamos ya camino a desayunar. Chile. Calorcito tropical que está haciendo aquí, ¿no? Bueno, mi gente, para decirles, estamos localizados ahora mismo en Boca Chica por el motivo que está más cerca del aeropuerto. Ya que, imagínense, yo vine por Punta Cana, así que ya ustedes pueden saber. Vamos a desayunarnos y luego hacemos rumbo allí. Ya ustedes saben. ¿Cómo es? Cuando pensaba que iban a llegar, le decía yo, no, faltan 2 horas más. Mi gente, estamos haciendo la historia ayer porque estaba bien cansado. El trayecto de Punta Cana a Santo Domingo. Más ellos que vienen de Puerto Plata a buscar a Punta Cana y Punta Cana a Boca Chica. So, yo can't imagine. So, here we go. La gente, ya hemos pedido. Ya hemos pedido para el desayuno. Encontré un perro en la calle, chacho, lo amo un perro de parque. Se lo metió por la boca el perro. Guys, mira, this guy is hilarious. Te sale así como un perro. ¿Tú estás loco, hermano? Cuando se está mirando el perro. El perro hizo así. Así, güey. Y lo dejó en el parque. Por Dios, mi costa más. El final. Dame esto haciendo historia. Esto es lo que yo traigo, está aquí con mi gente. ¿Me entiendes? La garabía de poder divertirnos aquí juntos. So, ya hemos pedido para el desayuno. He pedido una tostada de sándwich, cheese and ham. Hemos pedido un café con leche. Eso para mí es cosa, ¿cómo se dice? El café con leche para mañana. ¿Café cortado? No, es like a laxative. ¿Qué? Laxative. Laxative. La sal. We're gonna be on the way to the airport. So, see you in a bit. All right, guys, we just finished to eat breakfast. Terminamos de desayunar. Lo que vamos a hacer ahora, como hay un sitio rápido, a comprar los llaveros de la maleta, que de estos tags nos han dado. From Chester, you are asking for green. I don't know why. Vamos rápido a comprar la vaina de Chile. So, how are you saying, guys? We wanna go and buy some lockers for the suitcase. Porque estos tallos han dejado los candados de la maleta. So, don't forget it. Oh, qué calorcito, mi gente. ¿Qué te dicen de este calor? ¿Qué te dicen? Ah, esto está de puta madre. Oh, esta vitamina E, mi gente. Yo tengo casi cuántos meses sin ver esto. Es directo. O sea, lo que vamos a hacer, como les decía, vamos a caminar y chile, mi gente, a disfrutar este calorcito y más que vamos a estar allá en Colombia también. O sea, ya ustedes saben, chile.
¿Tienes un palo ahí, Calle? ¿A dónde? Ah, pero ven, vamos, eso está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Someone tell us that this is a supermarket store. No, gracias. Gracias. Que hay un colmado cerca de aquí. Ah, desde la esquina. A preguntar por los candados pequeños. Buenas, ¿tienes candado pequeño de maleta? Ay, no, bro. ¿Tú crees que lo podemos conseguir por aquí? Al lado, hermano, que está colmado. Sí, está. Guys, the store, they don't have it. So we're gonna go to the next one. Oh, ahí está la esquina. Vamos aquí al lado. A ver si tiene. Si no, lo compramos en el aeropuerto. Sí, me imagino que ahora, ¿no? Eso es caro, ¿no? Y eso le dije yo ahora mismo. So guys, we were saying that. Mira, lo que era el aeropuerto y a vaina de plaza para comprar que lo tengo mismo. Sí, yo también. Como que era te saltan con un precio medio raro. Pero vamos a preguntar, esperemos que en este nuevo. Es raro, pero vamos a tener. Qué malo, qué malo. Ah, agua allá. No tenemos par de agua allá. Alright guys, hemos encontrado, no el candado, pero hemos hallado un atajar aquí para poner el ataje a la mano. Oye, quita la So, fuimos camino al hotel de nuevo para recoger el suque y pedir el Uber al aeropuerto. El aeropuerto está localizado aquí en 15 minutos, que está cerca. Por eso tomo esta localización de aquí. So, ya ustedes saben, vamos a disfrutar lo bueno y seguir. So, digan algo ustedes, ¿qué es lo que es? Hey, let's get it. We are ready. Estamos ready. We are ready. Pues salga, parcero, pues. Apurarse, mijo. So guys, we are on the way there, bro. So I will show you everything on the way there. So here we go. Uber is here already. All the way to the airport. So, here we go. Vamos. Ahí está todo ella. Aquí cabemos todo. Por lo menos el aire está duro. Oh shit, yeah, we're ready. Alright, mi gente, estamos aquí ya. On the way to the airport. So, here we go. Activo, ¿no? Es la manita. Esta vez de aroma, loco. Eso tiene mejor. Eso te pone loquísimo, viejo. Te pone loco, muchacho. Mi gente. For loco. Si ustedes saben de esto, mándenme los comentarios abajo. Que esto acelerado el corazón. For loco. Me parece que tiene como Jack Daniel o algo así. Algo así. Bueno, mi gente. Sobre todo, no sabe qué diablo es lo que tiene. ¿Cómo es tu nombre, brother? Dauri. Dauri. So, estamos con Dauri aquí. So. El driver chopper here en Boca Chica. Si ustedes saben, pueden contactarlo ahí. Le voy a poner el número de descripción ahí. Así que lo contacten si quieren traslado al aeropuerto. Sí, chilling. So here we go. Come on, we are ready. Oh, we are ready. ¿Pande que vamos? ¿Pande que vamos? To Colombia. Medallo. Medallo, parce. Chile, mi gente. Cuando llega al aeropuerto, si quieres retirarte. So here we go. Homies aquí, Daddy Flow, Raymond the House. What?
Entonces estamos entrando al aeropuerto aquí. Pueden ver. Check-in. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar por inmigración. Creo que está a las 10 y media que está. Aquí son nada, creo. Son las 9 y 22 y a las 10 y media tenemos que hacer. Hay que estar adentro ya. Ahorita. Realmente, estamos aquí a seguir lo bueno, a disfrutar de estas pequeñas vacaciones. Here we go. Here we go. Alright, guys. Hemos pasado inmigración ya camino al Duty Free. La experiencia, mi gente, pasé mi reacción por Santo Domingo. Muy chile. Fue rápido, ¿no? Oye, está como en el infierno, ese maldito aire. Eso sí, mi gente, ahí hay un poquito, tiene problemas de air conditioner, de AC. But it's nothing that we can do, so we can enjoy the time being here, you know? Trying to enjoy the proper Dominican weather. So, we just hit, heading to the gate. Camino al gate. And a disfrutar, mi gente, ya estamos camino al avión. Creo que el avión sale a las 11 y media, ya son las 10 y algo, ¿no? 9, todavía no son. Oh, faltan 4 para las 10. Este es el duty free, mi gente, aquí. Sí, como pueden ver. Duty free. Ah, buscar el gate aquí. El gate information. Estoy buscando el gate aquí, mi gente. Pero está la pantallita, los gates. Oh, I got it. Just in 1 hour, we just fly to Colombia. From and say what you want to say. Bro, tell me, say what you want to say. Are you talking about the chicken? The what chicken? What is it today? Can I do this? Right, lo que vamos a hacer es que nos vamos a beber un par de cerveza cómodo antes de meterme al avión. So, here we go. ¿Aguanta para el cerveza? A 400, claro que sí. ¿Te aguanta más cerveza? No, here we go. Vamos a tomar un par de cerveza y luego, here we go. So ya te sabes. Here we go. Right, guys, we just arrived here to the bar. Just before we departure, we want to drink some beers first. A ver. ¿Qué será? ¿Qué te vas a tomar? Una república. No, guys, that's the first time I take this new beer. Una here. República, para saber aquí hoy. Thank you so much. Guys, this is República. A los foques, te estamos dando promoción for free, you know? Yeah? República. Here we go, bro. Chills. Let's see how it goes. It's the first time I try this beer. Primera vez. Ya vamos a embarcar, nos llamamos a la fila. So, here we go. Estamos ready. Yes. Estamos ready. What the fuck? So, we're just ready to enjoy the fucking trip. So, here we go. So, vamos allá, estamos ya adentro de la tirada. Here we go.
at the F555. We here. It's really hot here, but it's nothing that we can do in it. Darío, atrás de la morada. Ese es el primer asiento, esos primeros tres asientos ahí. Sí. Sí, exacto. Cualquiera, yo puse el mío de Windows Fibro, cualquiera, dale tú quieres. Les recordamos a nuestros pasajeros que por la alta ocupación no está permitido los cambios de asiento sin la autorización de la tripulación. Por favor, permanezcan sentados. Raymond the House, ¿qué lo que? Las filas A y E corresponden a la C y D a pasillo. Tenemos sillas con el espacio, Alright guys, we're gonna relocate first. Vamos a sentar y ya sigue el lavadero. Por $23. Ya sentado, ya camino a Colombia. So, vamos a disfrutar el verdadero viaje, mi gente. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Here we go. Me voy a agarrar este, vamos. 1, 2, 1, 2, 3, bueno, sí. Casi.
asegura que pronto llevarte a tu próximo destino desde donde estás hasta donde quieras estar sin escalas. Hemos llegado a Bogotá. We got it, bro. You're right here, bro. Riley's gonna be the furniture. All right, guys. So just waiting for it to go up from there, and here we go. Enjoy the proper life here in Colombia. Let's go. Then. How was the landing? How was the landing? Oh, amazing. Did you feel that landing, bro? Yeah, I did. Guys. Nice landing. Almost crying there, yeah? Nice landing. Right, guys. So, we stay outside because you guys, when you come from the security, immigration, you guys don't get record, but there's nothing we can do. We enjoy the life. Isn't it? Here we go. Very much. Hello, okay. Thank you so much. All right, guys, we here in Bogota. ¿Qué se siente? Another way, right? Guys, the best of the best. Como digo, vamos ya a pasar por migración. Te saco, no puedo grabar mucho por ahí. So, todo lo que puedo grabar lo voy a grabar, claro. Sí. Y luego, sigan disfrutando, y esto solo comienza. Vale, here we go. Mi gente, una cosa. Este tag me dice, en Bogotá va a ser un frío. Y yo, no, dame yo en chore, porque en Dominicana está haciendo un calor de puta madre. Pero aquí en Prendensible, miren estos tags, anda con su suéter, polo denim, y yo en poloche. Just a teacher. What the fuck is going on here? Look. Look at these guys, already with hoodies and stuff, look at me. It's a proper holiday. I'll leave my wallet in my luggage, but... Well, guys. You have to follow my advice. Oh, we are right to immigration center. It's here. So, you know, no se puede grabar aquí, so we took it a bit, okay? All right, guys, we just terminamos. Salgamos de la inmigración ya. Estamos aquí. ¿Qué fue el proceso? ¿Qué fue el proceso? Tranquilo, rápido. No hay mucha pregunta, ¿no? Mucha pregunta. Así que, gente, algunos tips. Sepan ustedes vienen aquí, no vengan a buscar. No vengan a, como dicen, a meter el pata por libre, ¿no? So, vengan a lo que ustedes vengan a hacer. Así que no pongan a estar diciendo cosas que no son. La real siempre. La real, la real. O sea, con esta vuelta que hay ahora, que sí. Como dicen Domingo, vendan todo. Alright, no, guys, just joking. Vamos aquí a pasar a los equipajes de la maleta. Y nada, mi gente, a disfrutar de aquí, Colombia. Bogotá. What the fuck? Yo, here we go. Bueno, mi gente, ya tengo la mía, tal y tiene la de él. La tuya, ¿dónde ando? Vamos a esperar a ver. La Ramanda dando vueltas por ahí, buscando dueño. Here we go, guys. Chile, esperar el taxi que está afuera, esperando a nosotros. Y a ver, y camino al hotel a disfrutar de Colombia, mi gente. Pero ya ustedes saben, sigan disfrutando que esto está comenzando, ¿eh? Here we go. ¿De dónde vienen? República Dominicana. Dominicanos. Yes. Vienen a Colombia a turistear. A pasear. Thank you. Alright, guys, we just read. Pasamos. We all the control. En el segundo punto, ¿no? Yeah. Estamos aquí, esperando el taxi. Oh. Chill. Where is Dutch Colombia? That's going to be Manuel. Manuel. Alright. Yeah. Eh? No, I don't know. Alright, guys, taxi's here. ¿Cuál es tu nombre, brother? Miguel. Miguel. We have with Miguel here. Bueno. So, si ustedes llegan aquí, contactarlo a él. Me va a poner el número de él en la descripción del video. So, cualquier cosa, se contacta con él. So, here we go. Camino al hotel.
Y a seguir disfrutando, mi gente, de este clima un poco. La neverita. Atlanto. La nevera, ¿no? Gracias. Here we go.